Y para terminar de explicar ya acerca del 2.1, suma de números consecutivos, pues mi asistente, vamos a explicar el numeral 3 y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que los chicos de noveno grado se me vayan preparando, ¿verdad, mi asistente? Porque después de este piquetazo nos vamos a echar los piquetes, vamos a resolver esos ejercicios, como decía mi abuelito, ¿verdad? De noveno grado. Así que esperamos que cada uno de los chicos estén pendientes siempre del canal. Ahora, determina un procedimiento para sumar tres números consecutivos. Ah, para sumar tres números consecutivos. O sea, este sería el primero más segundo más tercero. Tomando n como el número del centro. Ah, ¿cuál sería el centro? Sería este. Entonces este es n. Sencillo. Así de fácil, dicho de otra forma, ¿verdad? Hacia la derecha tenemos los mayores que n y hacia la izquierda tenemos los menores que ¿quién? Los menores que n. Por ejemplo, ¿cuál sería este entonces? Mayor que n. ¿Quién sería? Bueno, si aquí tenemos solamente un espacio corrido, entonces decimos n más 1. Este más 1 me está indicando solamente un espacio. Y de aquí para acá, como dijimos que los que están a la izquierda son menores que n, entonces estaríamos hablando de un espacio, entonces estaríamos hablando de ¿quién? De n menos 1, mi asistente. Hay que tener presente lo que es esa expresión. Ahora, te lo puedo comprobar de otra forma, como por ejemplo, démosle un valor a n cualquiera. Ah, vale 10. Ah, n vale 10. ¿Cuánto es 10 más 1? Es 11. Ah, n vale 10, 10 menos 1 es 9. Y se darán cuenta de que si dice determina un procedimiento para sumar tres números consecutivos, 9, 10, 11, son consecutivos, ¿verdad, mi asistente? A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos, este sería n menos 1 más n más n más 1. Ahora decimos, vamos a eliminar paréntesis. Se sobreentiende que es positivo, más por más da más, me queda n positivo, y más por menos da menos 1. Luego decimos aquí más n, luego más por más da más n, y más por más, más 1. Ahora, reducamos términos semejantes, mi asistente. Este con este, porque poseen la misma letra con el mismo exponente. Entonces decimos una n más una n, 2n. Y 2n más una n es 3n. Ahora, y menos 1 más 1 se hace 0, por esa razón lo vamos a eliminar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía, determina un procedimiento para sumar tres números consecutivos tomando n como el número del centro, bueno, ahí tenemos nosotros resuelto nuestro problema y al final la respuesta nos va a dar, aquí lo tenemos, 3n. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.